En contra de todos los obstáculos, la caravana de migrantes centroamericanos continúa su camino. Ayer salió de Veracruz rumbo a Ciudad de México. Mensaje sobre el tema migrantes. pic.twitter.com/jh5pm3o8, Miguel Ángel Yunes, arroba yo con Yunes, 2 de noviembre de 2018. A pesar de que Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, ofreció ayer por la mañana ayuda para la alimentación y autobuses para el traslado de los integrantes de la caravana migrante de centroamericanos en su ruta a los Estados Unidos, incumplió. La columna de personas provenientes de Honduras, principalmente El Salvador y Guatemala, decidieron esta mañana avanzar caminando y pidiendo aventones rumbo a Ciudad de México, después de pernoctar en los alrededores del mercado municipal de Sayula de Alemán, Veracruz. La determinación de los migrantes, que indicaron harían una parada en Ciudad Isla, Veracruz, se debido a que no llegaron los 150 autobuses que ofreció ayer en un vídeo que subió a su cuenta de Twitter, arroba yo con Yunes, Yunes, jefe del Ejecutivo de Veracruz. En su mensaje virtual, el gobernador veracruzano prometió que llevaría a los centroamericanos a Coatzacoalcos, en lo que se resuelve el tema del agua en Ciudad de México. A pie rumbo a Ciudad de México, imágenes de la caravana de migrantes centroamericanos que salió hoy de Veracruz rumbo a Ciudad de México, fotos de Notimex. A partir de las primeras horas de hoy, los migrantes se pusieron en fila, en espera del transporte. Sin embargo, alrededor de las 6 horas, tomaron la decisión de partir a pie a la capital del país, ante la ausencia de los vehículos que dijo el gobernante veracruzano que enviaría. Los coordinadores de la caravana exhortaron al contingente a caminar en grupo y no dispersos, como lo han hecho, para mayor seguridad de cada uno de los migrantes que no desisten en su destino final, la frontera de México con Estados Unidos. Algunos medios nacionales dieron a conocer que la caravana es acompañada por representantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, apoyados por unidades de la Cruz Roja Mexicana. La caravana llegó ayer proveniente de Matías Romero, Oaxaca, y se instaló en el mercado municipal de Sayula de Alemán. Otros contingentes de centroamericanos a la primera columna de centroamericanos le sigue muy cerca a los pasos otra caravana, de unos 2.000 migrantes, en su mayoría hondureños, que ingresaron al país el 29 de octubre pasado y actualmente transitan por Chiapas. Hay un tercer grupo, de unos 500 salvadoreños, que solicitaron de manera legal asilo en México, y permanecen en Chiapas, y un cuarto contingente, de alrededor de 2.000 salvadoreños que entró ayer viernes 2 de noviembre atravesando el río Suchiate y va rumbo a Tapachula, Chiapas. Mañana domingo, busque en Diario de Yucatán, la primera de dos entregas especiales de un foro que se organizó sobre el éxodo de los centroamericanos rumbo a Estados Unidos. En el ejercicio de opinión, Caravana de Esperanza Hondureña, participaron como foristas el Dr. Rodrigo Yanes Salazar, investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, Mérida, Arcto. Armando Lara Sánchez, pastor de la Iglesia Cristiana Torrefuerte, Olga Moguel Pereira, activista, defensora de los derechos humanos, Yelbro, Augusto Romero Sabido, coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis. Guión Carlos F. Cámara Gutiérrez,